שלום לכם. אם חשבתם שהמלחמה הגדולה בין מדריד לבין ברצלונה מתרחשת על מגרש הכדורגל, בואו תשמעו את הסיפור הבא. לכמה ימים הוא היה הכוכב הגדול של ברצלונה. גדול אפילו מלאו מסי, כוכב ברסה האגדית. נשיא קטלוניה, קרלס פוצ'דימון, האיש שאחרי 1,000 שנות סכסוך, הכריז על עצמות חד צדדית של החבל הקטלני. כשהוא עמד באותו יום גורלי מול הקהל המריע, ושמע את הקריאות, עצמאות, עצמאות, הוא לא תיאר לעצמו שבתוך זמן קצר ייאלץ להימלט באישון לילה אל מחוץ למדינה, מחשש שייעצר ויושלח לכלא לעשרות שנים. מאז הוא שוהה בדירת מסתור בבלגיה, ממתין להחלטת בית המשפט אם להסגיר אותו. גם ברצלונה, העיר השמחה והנהנתנית, לא יודעת מאז שקט. בכל יום כמעט נשטפים הרחובות במפגינים בעד ונגד העצמאות. לפני כמה ימים קיבל כתב זמן אמת, הנריקה צימרמן שלנו, שיחת טלפון שהקפיצה אותנו לבלגיה. הנשיא מוכן להתראיין, אמרו לו. תגיע לשם וניצור איתך קשר. הנשיא דיבר מול המצלמות שלנו כמו שלא דיבר מאז שנמלט. סופר קלאסיקו, סרטו של הנריקה צימרמן, במאי ערן בן שבת. Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena. Bon cop de fals, bon cop de fals, defensors de la terra, bon cop de fals. President, des de la penya barcelonista Creu de Sant Jordi, lleialtat i compromís. Visca Catalunya! Lliure! Ignasi, ¿qué novedades hay? Hay OK para entrevistar al presidente Carles Puigdemont. Probablemente sea la primera entrevista televisada que quedará. ¿Dónde vamos? Os informarán mediante aplicaciones identificadas. No sabemos ni hora ni lugar. ¡Hola, fascistas! ¡Das mostras, Madrid! ¡Visca Cataluña lliure! Lo hemos intentado todo con España y siempre ha habido un frontón. ¡Viva España! Se han metido muchas mentiras en la cabeza, se han creído que Cataluña es un país. Nunca nadie me habló de la independencia. ¡A prisión! ¡A prisión! Lo quieren encarcelar durante más de 30 años como si fuera un terrorista. Que venga, que se entregue y que cumpla con la justicia. Yes. Presidente, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Lo que dice el presidente Rajoy y lo que dice España es que se trata de un acto ilegal. Nunca y tampoco ahora me intimida la represión que puede ejercer el Estado español. Me amenaza desde gente explícitamente, fusilamiento y de cárcel, llamadas de teléfono, redes sociales. Digo, y todo eso sin consecuencias, ¿eh? De una forma extraña, nos recordaba que estábamos vivos, que no habíamos desaparecido como pueblo. Con un golito teníamos, recuperábamos un poquito la dignidad. You just listened to Escolania de Montserrat, a voice choir founded more than 700 years ago. Through their singing, they are messengers of peace. Una pau que volem per a tothom. I
i això, doncs, Catalunya vol recuperar la seva llibertat de sempre, i el país que la controla, que és Espanya, no ho entén. És un poble molt significatiu, que existeix, que té un Parlament des de l'any 1100, els més antics d'Europa, des de l'any 1714, està supeditada a Espanya per conquestes militars d'aquelles èpoques. Santiago Bernabéu fue famoso por una frase suya que dijo que Cataluña era muy bonita si no estuvieran los catalanes. Santiago Bernabéu fue presidente del Real Madrid, su gran presidente, y era un franquista declarado. De hecho, fue oficial del ejército franquista y entró con las tropas franquistas en Barcelona como ejército ocupante. Por lo tanto, para los catalanes, Bernabéu siempre ha estado relacionado con el franquismo, con la ocupación que vivió Cataluña a causa del triunfo nacionalista español. Españoles de Cataluña, el grandioso desfile de nuestro invicto ejército por la capital de Barcelona es el acontecimiento más grandioso de nuestro renacer. כדי להבין את שורש הסכסוך הזה בין קטלוניה לבין המשטר המרכזי בספרד, צריך לחזור אחורה, עד לאמצע שנות ה-30 של המאה הקודמת. מלחמת האזרחים הספרדית נמצאת בשיאה, כשמצד אחד, הכוחות הלאומנים הפשיסטיים של הגנרל פרנקו, ומולם, הרפובליקנים, מתנגדי המשטר המלוכני. בנות הברית של פרנקו, גרמניה ואיטליה, מפציצות את ברצלונה מהאוויר לא פחות מ-51 פעמים, תוך שנתיים. לבסוף, העיר נכבשת. Es una ciudad derrotada. Y Franco entra como entran los conquistadores, arriba del caballo, del tanque, del coche, es igual, por la diagonal, diciendo, he vencido, ¿no? En mi familia ha habido un condenado a muerte, la primera condena a muerte que firmó Franco, Carla Rahola, un intelectual relevante que fue asesinado en un juicio militar el 39, el primero que firmó Franco. Ha habido muchísimo Rahola en la lucha por los derechos de Cataluña. Hola, fascistas, las monstras Madrid. Visca Cataluña lliure. Lo hemos intentado todo con España y siempre ha habido un frontón. Desprecio a nuestro idioma, discriminación en el terreno económico, infraestructuras básicas que no llegan a pesar de que damos más que nadie. Al final hemos llegado a este punto. Quiero recordar que alrededor de 16.000 millones del dinero de los catalanes no vuelve a Cataluña. Si damos tanto, ¿por qué después somos discriminados en infraestructuras? Estamos hartos de dar más y recibir menos. No es que recibamos como los demás, es que recibimos menos. ¡Vosotros, fascistas, somos terroristas! שלוש שנים לאחר מותו של פרנקו, בסוף שנות ה-70, ספרד מעניקה אוטונומיה ל-17 מחוזות. בהם חבל הבסקים, אנדלוסיה וכן, גם קטלוניה, שזוכה לנשיא משלה, פרלמנט, דגל, טלוויזיה ומשטרה עצמאית. שבעה מיליון וחצי תושבי קטלוניה מורכבים גם מאזרחים שרואים עצמם חלק מהעם הקטלני, אבל גם מאותם ספרדים שהיגרו לאזור ברצלונה ממקומות אחרים במדינה. באזורים רבים בספרד בכלל מתכחשים לקיומה של זהות לאומית קטלנית, וטוענים שקטלוניה מאז ומעולם הייתה חלק מספרד. Asesor de la presidencia de la Generalitat en materias de comunicación, de imagen. Nunca nadie me habló de la independencia. Todo el mundo hablaba de una mejor relación de Cataluña con el resto de España. Todo el mundo quería que Cataluña pudiera decidir sobre más cosas, tener un poco más de dinero para poder hacer mejores infraestructuras. Pero en aquellos años nadie jamás me habló de la independencia. עם השנים, דעת הקהל בקטלוניה עברה שינוי משמעותי ביחסה לבדלנות. ב-2005 רק 12% מהאוכלוסייה ביקשו להתנתק מספרד.
ב-2017, הנתון הזה כבר זינק ל-48%. La mitad de la población catalana, que hasta ahora había permanecido callada, más o menos tolerante con la situación frente a la eclosión nacionalista, ha reaccionado. Se ha manifestado. La última manifestación, la Guardia Urbana, dijo que eran 350.000 personas. Yo no había visto en mi vida tantas banderas españolas en Cataluña. ¿Por qué de esa situación de autonomía que nunca antes había tenido Cataluña se pasa a una situación de independencia? Hay que decir que esto de la independencia ha nacido cuando la crisis fue más rotunda, más fuerte. La gente se quedó sin trabajo, la gente estaba pensando que perdía sus pensiones y había que echarle un poco la culpa a alguien, ¿no? Ahí nació un eslogan terrorífico, que decía Madrid nos roba. Una posible solución. Si Cataluña fuera independiente, todos seremos más ricos, nos repartiremos el dinero nuestro entre todos nosotros, habrá más puestos de trabajo, eliminaremos el paro, los impuestos serán menores. Se han metido muchas mentiras en la cabeza, se han creído que Cataluña es un país que tienen potestad para hacer lo que les salga de los cojones, y esto no es así. Cataluña es España y ellos están muy equivocados. Estoy indignada, tengo tanta tristeza dentro de ver cómo evolucionan las cosas y lo injusto que es. Se están provocando y que después hay otra que se siente catalana y española, pero que podemos estar todos juntos y si llega un diálogo. Lo que no puede ser es que se esté amenazando a quien no piensa como tú. Y he dado muchísima pena. Y no soy catalano parlante, lo sepáis. Soy... ¿Y qué? No, yo soy gente aquí de Barcelona. Gent de pau. Somos gente de paz y eso no lo entiendo. Som gent de pau. Vosaltres no som gent de pau. Vosaltres, sempre que feu alguna cosa, feu aquestes coses. Ho sento. Visca Catalunya lliure. A prisión! Puigdemont! הסכסוך הזה מגיע לשיא ב-1 באוקטובר האחרון. נשיא קטלוניה, קרלס פוצ'דמון, מכריז על משאל עם כדי להכריע האם להיפרד מזרועותיה של ספרד. בתגובה, הממשלה ובתי המשפט במדריד נזעקים כולם ומכריזים על משאל העם כניסיון המרדה ומאיימים בענישה קשה נגד המשתתפים בהצבעה. Lo que es evidente es que quien ha dicho públicamente en campaña electoral que quiere la independencia ha ganado en todas las contiendas. ¿Sabes lo que es que un Estado amenace con las leyes? Envíe 13.000 policías a controlar las calles de Barcelona. Amenace con el patrimonio incluso de los directores de escuela que abran una escuela. Amenace a 700 alcaldes con juicios. Y a pesar de ello y con la represión en la calle, vayan a votar 2.200.000 personas. הכפר הפסטורלי סנט איסקלס דה ויאלטה מרוחק 70 קילומטרים מברצלונה. 1,200 בעלי זכות ההצבעה שמתגוררים כאן רצו שיום הבחירות במשאל העם הזה יהפוך לחגיגה קטנה ונעימה. El panadero hizo cocas, sí. el del bar nos invita a chocolate. Había música, era muy festivo. Había mucho cariño. אלא שבמקום מאפים, מוסיקה ושוקו חם, את הרחובות מילאו דווקא קסדות ורובים של כוח עילית מיוחד מטעם ממשלת ספרד. ¿Tú tuviste miedo personalmente? Muchísimo. Jamás en mi vida había sentido tanto miedo como el que sentí ese día. הכוח שהופעל שם לא השאיר מקום לספק. המשטרה נחושה להחרים את הקלפי ולעצור את הבחירות.
Bueno, desde las 6 de la mañana ya estábamos aquí para defender la urna, en ese caso había una, y había mucha gente que no nos lo pensábamos. Y cuando empezamos a votar, que eran las 9, pues vinieron por aquí, esta calle, pues dijeron a la Guardia Civil, pensábamos, bueno, hay una pareja o un... No, vinieron 40 guardias civiles por toda esta calle hasta aquí. Aquí está el colegio electoral y al cabo de media hora se presentaron unos 80 antibalots y todo, y cuando llegaron aquí cargaron contra la gente. Estos se pusieron aquí a jugar, nosotros nos pusimos a la otra mesa de allí, esperando a ver qué pasaba. Ellos entraron, estos se pusieron delante y aquí detrás estaban otros que rompieron las puertas de aquí. Se viene corriendo con la urna hasta cierto punto, hasta que ya no puedes correr más porque el pueblo se acaba. Ya no hay pueblo y solo hay montaña. Apareció la iglesia y apareció el cementerio abierto. Y se entró en el cementerio. Tú no piensas que vas a hacer historia hasta que la estás haciendo. Reaccionas de la manera más sencilla que hay, que es esconderla en el primer sitio que encuentras. ¿Y dónde lo metiste? Aquí. Y se escondió aquí. אל המקומות שנועדו לאכלס ארונות קבורה, מוכנסות עכשיו קלפיות מלאות בתופסי ההצבעה. תאי הקבורה משמשים עיר מקלט עבור הקלפיות עד ששוטרים יעזבו את המקום. בתום הספירה שמבוצעת במחתרת, מתברר שמתוך 1,200 הבוחרים נמצאו רק 8 תושבים שמתנגדים לעצמאות. מבין כלל תושבי קטלוניה, רק 43% הצליחו להשתתף בבחירות, אבל 90% מהמצביעים הכריעו. קטלוניה דורשת להתנתק מספרד. מהתוצאות החד משמעיות הללו לא ניתן היה להתעלם. בעקבותיהם נשיא קטלוניה קרלס פוצ'דמונט מתייצב בפרלמנט המקומי. הוא מכריז באופן חד צדדי על עצמאות. La resolució de la declaració dels i les representants del Parlament queda aprovada per 70 vots a favor, 10 en contra i 2 vots en blanc. אבל ממשלת ספרד שהייתה נחושה למנוע את ההצבעה, מגלה נחישות גם לנוכח תוצאות משאל העם. הממשל במדריד מבהיר שההצבעה כולה הייתה לא חוקית, שהתוצאות שלה מבוטלות. הממשל האוטונומי של קטלוניה מפורק באמצעות סעיף 155 לחוקה. 8 שרים מממשלת קטלוניה נשלחים לכלא, ונגד הנשיא פוצ'דמונט הוגש כתב אישום על המרדה. העונש הצפוי, 30 שנות מאסר בפועל. אלא שפוצ'דמונט כבר נמלט לבריסל, ואיתו 4 שרים מממשלתו. 8 השרים שנשארו מאחור נשלחים לכלא במדריד. מאז שנמלט לבריסל, הנשיא ממעט להשמיע את קולו. הוא ירד למחתרת ונראה בכלי התקשורת העולמיים, רק בהופעותיו בבתי המשפט הבלגיים, שדנים בדרישה של ספרד להסגירו. אנחנו מצליחים לתקשר איתו רק באמצעות תוכנות מסרים דיסקרטיות, שבהם ההודעות נמחקות תוך כמה שניות. יש. בשעה אחת בספרייה של... בסביבת הנשיא טוענים ששירותי המודיעין הספרדיים מנסים לאתר את מקום הימצאו. ולכן שומרים על מידור מוחלט. זה לא הנשיא? בואו.
Ah, d'accord. Oui. Entrez. Vamos a hacer una película de una hora. ¿Sí? ¿Un documental? Sí, un documental. Donde metieron las urnas en el cementerio. Deu ser Sant Iscle de Vallalta, no? Sí. La Maresma, devia ser. Sí. Fue una operación... Menuda. Muy interesante. Y además, no sé si te han contado, pero había otra operación también. Por si, ¿sí? Por si estaba llama. ¿De verdad? Ahí un almacén con miles de urnas preparadas aún. Y no llegaste a usar nada. No, hizo falta. Presidente, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes. Explíqueme qué está ocurriendo. Seguramente no tenemos tanto tiempo para que le pueda explicar exactamente lo que está ocurriendo, porque hay cosas que incluso cuestan de entender. ¿Por qué tiene que haber un gobierno en prisión, un gobierno fuera del país, por haber sido consecuentes con su compromiso electoral, con un programa de gobierno y con unos acuerdos parlamentarios? Esto es inexplicable, sinceramente. Métanos en la habitación en esos momentos, esas horas críticas, en las que ustedes tienen que decidir si declaran o no la independencia. ¿Qué ocurrió y qué llevó a la decisión de, a pesar de todo, declarar la independencia? Aplicación de tal como lo tenían planteado, como lo tienen planteado, el artículo 155. Por ilegal, por anticonstitucional, porque es un golpe de Estado. Pero grave, muy grave. Nunca y tampoco ahora me intimida la represión que puede ejercer el Estado español. Bueno, lo que dice el presidente Rajoy y lo que dice España es que se trata de un acto ilegal, anticonstitucional, y por lo tanto hay que castigarlo, y han ido con la ley en mano. ¿Usted cómo reacciona a esto? En primer lugar, discuto claramente que sea un acto ilegal. En primer lugar, porque la Constitución española ya reconoce todas las cartas, tratados internacionales, donde lo que pretende Cataluña está reconocido. Por tanto, esto no lo es. Por tanto, no es cierto que sea ilegal. Es que no quieren, que no es lo mismo. Si hay una mayoría o no de catalanes que quieren la independencia, que es de lo que se trata. ¿Hay o no una mayoría? Las vías para consultar y conocer eso están dentro de la Constitución. Además, esta respuesta recurrente del presidente Rajoy de las leyes, su dimisión de hacer política en un conflicto político. Aquí ha hablado todo el mundo, los fiscales, los jueces, los empresarios, los medios de comunicación, todo el mundo. Sin embargo, el único que no hace nada concreto es el gobierno de España, que no hace política, ni una sola propuesta. Y oculta otro hecho también relevante, que a lo mejor tiene que ver con la tradición del partido en el que milita el señor Mariano Rajoy, es de pensar y confundir que fuera de la Constitución no hay democracia. Eso es un grave error, porque obviamente que hay democracia fuera de la Constitución. O no es democrático, por ejemplo, plantearse la República Española. ¿Cómo se nos puede acusar de criminales, amenazar con 30 años de prisión por haber explicado en un programa electoral y cumplido en un programa electoral lo que íbamos a hacer? Por favor. Presidente, ¿le sorprendió el grado de violencia del referéndum? Muchísimo. Me sorprendió, me asustó en algunos momentos. Temí que hubiera, en fin, que el Estado español no pusiera límites al uso de la violencia para frenar a la democracia. Lo vi con mis propios ojos. Yo fui asediado por un helicóptero de la Guardia Civil para ir a votar. Me persiguió en mi coche permanentemente y tuvimos que burlarlo haciendo un cambio de coche en un túnel para que yo pudiera ir a votar en un colegio y no hubiera policías que lo impidieran. La violencia contra el punto de votación donde yo tenía que ir a votar fue extrema. ¿O usted llegaron a temer por su vida en algún momento? Mi familia ha recibido amenazas de muerte, amenazas desde gente explícitamente, fusilamiento y de cárcel, llamadas de teléfono, redes sociales, digo, y todo eso sin consecuencias, ¿eh? Nada de eso ha tenido ni una sola consecuencia para nadie. ¿Quién me garantiza a mí un trato justo y un trato de independencia judicial en este contexto donde hay vídeos de dirigentes políticos reclamando mi encarcelamiento y participando en manifestaciones donde participan grupos neonazis que alzan el brazo y que piden mi fusilamiento? ¿Cómo puedo estar tranquilo, cubierto
que el autor de los atentados de Barcelona era un confidente del Centro Nacional de Inteligencia. 3 meses después del atentado, se descubre que el cerebro de los atentados yihadistas era un confidente del Centro Nacional. ¿Y qué pasa 3 meses después? Que el intendente de la policía catalana que lideró la operación de neutralización está bien inhabilitado, está relegado, y que el ministro catalán de Interior que lideró la respuesta está hoy en prisión. ממשלת ספרד הכריזה על בחירות חדשות בקטלוניה ב-21 בדצמבר. אז יבחרו הקטלנים נשיא ופרלמנט. הנשיא המודח פוצ'דמון, שצו מעצר הוצא נגדו בברצלונה, מתכוון להתמודד ולנהל את קמפיין הבחירות ממקום המסתור שלו בבריסל. ¿Qué va a pasar después de las elecciones del 21 de diciembre? Me imagino que es la pregunta del trillón, no del millón ya. O sea, ¿cómo se puede desarrollar una campaña desde aquí y qué hará si gana? Obviamente hay cosas que no van a poder ser. Seguramente yo no podré hacer campaña en Barcelona o en Girona. No lo podré hacer. Tendré que hacer desde aquí. Pero no nos asusta, porque no solo por la tecnología y la facilidad de movilidad, sino porque creo que desde aquí podemos actuar también con una forma imaginativa e innovadora que ayude a reforzar nuestra campaña. Es evidente que no lucharemos en igualdad de condiciones con una parte. Los del clan del 155 tienen todos los imperios mediáticos españoles, públicos y privados, tienen a favor los jueces, los fiscales, el aparato del Estado, la policía, a su favor, todo a su favor. En primer lugar, vamos a ver el resultado. Lo que va a pasar va a ser, en función del resultado, que no puede ser otra cosa que la voluntad de los catalanes. Por tanto, en ese sentido, deseo que sea una campaña, dentro de todo, con la máxima normalidad. Que no haya intimidación policial en las calles. Que no haya presos políticos. Que nos traten con respeto los medios públicos de comunicación. Que no tenga que ver, como un reportaje en Televisión Española sobre mi persona, la música escogida para acompañar mis imágenes es la música del exorcista. Que haya un trato correcto, decente, humano. Si eso es así, bueno, podemos pensar que el resultado puede ser normal. ¿Y si gana, cómo va a dirigir Cataluña desde aquí? Bueno, yo si gano, habrá una paradoja muy interesante, fíjese. Si gano las elecciones y tengo la mayoría para poder ser investido presidente de la Generalitat, lo que me habría llevado a ganar las elecciones y a ser presidente de un parlamento democrático es lo que me puede llevar a la prisión. Es una paradoja muy grave. Muy clara. Es decir, que yo me presento a las elecciones, los ciudadanos me puedan votar, que pueda incluso ganar y que pueda incluso formar mayoría de gobierno en un parlamento democrático, esto, que es lo normal, esto en España te puede llevar a la prisión. A mí me llevaría a la prisión. Hay que resolver esto. Yo no puedo salir detenido de un pleno de un parlamento democrático que me ha elegido presidente. De momento lo que está pasando es que para fin de año los hoteles de 4 y 5 estrellas tienen la bajado la reserva un 40%. ¡Qué barbaridad! ¿No? Lo que sí que se ha notado ha sido un bajón de faena. Ha disminuido la cantidad de turistas. Pero la consecuencia fundamental que se provoca, ¿cuál es? La erosión económica. 2.400 empresas, según las últimas estadísticas, han trasladado su domicilio social. ¿Pero crees que habrá independencia o no? No, yo creo que no va a haber independencia. Yo supongo que el separarnos, aparte ya de la fractura social, el problema que tendríamos sería este, el que pienso que tanto una parte como la otra perdería. Los políticos de hoy en día que tenemos aquí son malísimos, tanto de derecha como de centro como de izquierda. No nos los merecemos y ellos nos han metido en esto. Ya nos tienen que sacar y tienen que hablar. Pero creo que esto tiene que acabar de alguna manera y no es como lo están haciendo con cárcel y otros sistemas que veo que no son dignos de este siglo.
sobre una etapa, el 22. La verdad es que nadie puede predecir qué ocurrirá a partir del día 21. Tampoco ellos, ¿eh? Veremos qué ocurre si se atreve el gobierno español a una persona que acaba de ganar las elecciones y hemos investido a encarcelarlo. Es posible. Lo que está claro es que el día 22 el tema catalán persiste con toda su fuerza y contundencia. La respuesta que ha habido durante todo este tiempo por parte de los interlocutores de la Generalitat es que esto no interesaba hablar de esto, solamente interesaba hablar de cómo nos separamos, ¿no? De cómo hacemos un referéndum ilegal. Y claro, ¿cómo se puede pretender que un gobierno democrático se siente a hablar de cómo cometemos una ilegalidad? Esto es imposible, ¿no? Y, insisto, la relación incluso personal, vicepresidente, etcétera, siempre ha sido cordial. És que té tantes mentides i sense cap problema. Com va dormir aquesta mà? Aquests que no guanyen eleccions, que no es guanyin. Així ens governen. No tenen cap alcalde. Bueno, el de Geminells, que està despistat. Vinga, un minut. No n'hi ha hagut per resoldre els diners que deuen. No n'hi ha hagut per resoldre la discriminació en infraestructures. Ho deia per això de la independència judicial. Vostè fa bona cara, senyor Millo. Els meus amics, en canvi, no tanta. Han de veure els seus fills darrere dels vidres. No li poden desmentir perquè estan a les presons. Avui hi ha demòcrates i pacifistes, amics meus i amics de molta gent, líders catalans votats pel poble de Catalunya, que estan a les presons. Les presons per un govern que vostè defensa. Yo sé lo que pasará de este lado, nunca sé del otro. Las fuerzas a favor de la independencia van a ganar, sin ninguna duda, y probablemente van a arrasar. Y si la mayoría no quiere la independencia, diremos de acuerdo. ¿Pero por qué ellos tienen miedo? Porque sus resultados dicen que gana el sí. Y eso lo sabemos. Y por eso no quieren. Y vamos a volver a estar con un conflicto abierto. Mosaic at the Barcelona end of the ground. In Catalan, it means making history. מאבק קטלוניה-ספרד מתנקז כולו למגרשי הכדורגל. כך קרה כשבגמר גביע המלך לפני שנתיים נפגשו שני מועדונים שמייצגים לאומים ששואפים לעצמאות. ברצלונה מקטלוניה מול אתלטיקו בלבאו מחבל הבסקים. ההמנון הספרדי הוא מנגינה בלבד. עדות לחוסר הסכמה על טקסט לאומי בין חלקי האוכלוסייה השונים. גם את המנגינה בקושי אפשר היה לשמוע לנוכח הזעם של האוהדים הקטלנים והבסקים אל מול נוכחותו של המלך. ובכלל, מועדון הכדורגל של ברצלונה נמצא בחזית המאבק מול השלטון הספרדי. הסיסמה המאתרת את אצטדיון הבית של ברצלונה, הקאמפ נו, מכריזה מס כאון קלוב. כלומר, קבוצת הכדורגל הזו היא יותר מסתם מועדון. ¿Por qué el Barça es más que un club? Durante el franquismo, en este club se podía hablar, primero se podía hablar catalán aquí dentro, porque en la calle no se permitía o era peligroso. Aquí dentro la gente hablaba un poco de política y de la disconformidad de la gente de Cataluña con el gobierno de Franco. Y tan fuerte fue esta frase que, mira, hoy en día ocupa una parte importantísima de las gradas para que la gente recuerde de que
el Barça es más que un club. Es decir, es un lugar donde se tiene muy en cuenta la democracia, donde se respetan los derechos civiles, los derechos humanos, donde se lucha contra la discriminación. ¿Hasta qué punto el Barça contribuye a la construcción de la identidad nacional catalana? Y el Barça amparó lo que era y es la imagen más fiel de lo que es la realidad catalana. Y tiene que ser fiel a esta tradición. Y me gusta, por tanto, cuando el Barça se mantiene firme y fiel a esa tradición. Esto explica, por ejemplo, que antes hablábamos del presidente Companys fusilado, pues que el presidente del Barça también fue fusilado durante la Guerra Civil, Joan Sunyol, y fue fusilado por todo lo que representa también, ¿no? Pues seguramente el episodio más trágico de la historia del Barcelona fue el fusilamiento de uno de sus presidentes, Josep Sunyol, que fue elegido presidente en el año 1935. Se encontró con el ejército de Franco, que los detuvo y los fusiló allá mismo. Que los fusiló allá mismo. Esta es la historia trágica. כל אוהד כדורגל מכיר את הדקה ה-18 בכל משחק בית של ברצלונה. כשהשעון מראה 17 דקות ו-14 שניות מתחילת המשחק, האוהדים שואגים את הסיסמאות הלאומיות לציון 1714, השנה שבה נכבשה ברצלונה. ה-17 ועוד ברסה קוראים לעצמאות לקטלוניה. קטלוניה מגייסת את כל כוכביה למאבק. השחקן המזוהה ביותר עם הדרישה לעצמאות הוא ג'רארד פיקה, בלם ברצלונה, שלא מפספס הזדמנות להביע את תמיכתו במאבק הקטלני. No ha habido, no ha habido ningún acto de agresión y han tenido que venir la Policía Nacional y la Guardia Civil para pues, actuar de la forma que han actuado, ¿no? אלא שפיקה הוא גם שחקן נבחרת ספרד. במשחקים הלאומיים, עם כל הכבוד לכדורגל, האוהדים מעדיפים את הפוליטיקה. Es muy triste que sea así, porque Piqué solo ha expresado cosas muy razonables, democráticas, ¿no? Le han puesto el foco, pobre, porque es catalán y porque es comprensivo con la idea de que los catalanes debemos decidir. Yo le agradezco enormemente a Piqué su compromiso democrático, porque yo quiero que en los clubs de referencia de mi país los jugadores también sean, digamos, ejemplares en su comportamiento humano. Si Sunyol, que fue fusilado en 1936, hoy estuviera aquí y viera ese estadio, se impresionaría mucho. Estoy seguro de que él aplaudiría todo lo que ha hecho el Barça en estos años. Es que el Barça antes no ganaba siempre. Dice, no puede ser, sí, el Barça tiene que ganar siempre. El Barça, sobre todo desde que tiene a Messi, gana muy a menudo. En mi casa, que escuchábamos el Barça con una radio y a veces lo hacíamos en la cocina para estar calentitos. Cuando el Barça ganaba, mi padre decía, viva la República. ¿Eh? Es decir, aún me emociona. Es decir, el Barça, de una forma extraña, nos recordaba que estábamos vivos, que no habíamos desaparecido como pueblo, y con un golito recuperábamos un poquito la dignidad. El Barça siempre ha sido más que un club. פניה היא קבוצת האוהדים השרופים של ברסה. בימים טרופים אלה הם מתעסקים לא רק בספורט, אלא גם בעתיד המדינה שלהם. Demà publicem el nostre missatge al president. Això a mi m'enorgulleix, els vull agrair personalment
i a tots vosaltres, per ser-hi. ¿Por qué está esa foto allí? ¿Esta? Sí. Esta es una foto de un cartel de la época de la República, de la Guerra Civil. Se ve el típico calzado catalán, que es la espardenya, rompiendo una esvástica, luchando contra el fascismo. Francesc Abad הוא מנהיג הפניה, קבוצת האוהדים השרופים של ברסה. פרנסיסק גם מתפקד כאחראי על השמירה בהפגנות ההמוניות של הבדלנים בברצלונה. Es el gran amor de tu vida, el Barça? Es uno de mis grandes amores. Pero hasta lo has tatuado en, sí, en tu brazo. Y el Barça, por lo tanto, siempre ha estado presente en la reivindicación, porque el club está comprometido también con el país, igual que el país vive a través del Barça. ¿Por qué? Porque la bandera de los aficionados del Barça es la bandera de todos, y la estelada en estos momentos representa el anhelo de libertad del pueblo de Cataluña. Tú sabes que en el Barça, el Barça es hoy definido como el equipo nacional de Israel. No lo sabía, pero me alegro mucho, porque somos muy amigos de Israel también. Hay miles de israelíes que vienen a cada partido del Barça. ¿Qué dices tú de esto? Pues a mí me encanta cuando veo aparecer una bandera de Israel en la grada, etc. Digo, mira, ya han venido amigos a vernos. Messi grabó un vídeo otro día de su hijo. Cantando en catalán. Sí. ¿Te gustó? Me ha gustado. Estos gestos nos llenan de satisfacción a la afición. ¿Por qué? Porque la afición, dicen, son mis jugadores, se siente orgullosa de ellos. אל תיתנו לאופנוע והקעקועים להטעות אתכם. פרנסיסק הוא חוקר בכיר בפקולטה למדעי החברה באוניברסיטת ברצלונה. תחום ההתמחות שלו הוא ההיסטוריה הקטלנית. Aquí arriba están los espacios de las asociaciones de estudiantes. Lo que está pasando en el país está muy presente. Y estas pancartas están pidiendo la libertad de los presos políticos. Y hemos visto el castillo de Montjuïc. Y hemos explicado que en este castillo el único presidente de un país democrático fusilado en el contexto de la Segunda Guerra Mundial fue el presidente de Cataluña, Lluís Companys i Jové. Es un momento de dolor como pueblo muy intenso. Un pueblo derrotado, prisionero, y tu presidente ahí y lo fusilan. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Pero somos de aquí, sí. Muy bien. Bueno, yo personalmente estoy en contra. Yo a favor. Yo, bueno, por una parte a favor, pero no estoy contenta en cómo se han hecho las cosas. Y yo me considero catalana, obviamente, pero también española, y no lo veo bien. Además, yo creo que perderíamos más independizándonos que ganando. Y Cataluña podría ser un país con unas instituciones, una economía y unos derechos mejores de los que tenemos ahora con España. Yo tengo familiares que directamente fueron a por ellos y no hicieron nada. Y yo iba a votar que no ese día, pero desde lo que vi y viviéndolo de cerca y las imágenes, fue ir directamente y más que un sí a la independencia, era un sí reivindicando que nos habían tratado como terroristas. Pero sí que, lo que sí. Sí que habrá algunas disputas, porque yo, por ejemplo, mi familia es de fuera de Andalucía y están totalmente en contra. Y claro, yo soy de, estoy en contra, quiero unidad, pero respetando. Ellos siempre van tirando para el lado de que no, es un no y ya está. Entonces disputas sí que va a haber, pero pues, bueno, especialmente mis abuelos que son sevillanos de la televisión española que están ahí, pues ese es un tema que disputa. Es que dentro de cada familia se produce la fractura y es esta familia la que se reunirá a comer el día de Navidad y es esta familia la que en un porcentaje altísimo tendrá que hacer un esfuerzo enorme para no llegar a una dialéctica más o menos tensa como mínimo, si no es una dialéctica casi de ruptura. El día 21 el Estado español ha impuesto unas elecciones que para nosotros son ilegítimas, pero a nosotros las elecciones no nos dan miedo. Por tanto, el día 21 vamos a ir a votar y vamos a demostrar que el pueblo catalán mayoritariamente esta es su voluntad.
desde el punto de vista catalán, se ha montado sobre la base de qué? De un engaño sistemático. Más que un engaño, diría una negación a aceptar la realidad de los hechos, que no había una mayoría de catalanes que querían la independencia, que no habría un reconocimiento internacional. La única diferencia es que Europa nos mira ahora. Europa es un club de estados interesados que nunca sin, que no les preocupan los derechos de nadie. Fíjate los refugiados sirios cómo están, en fin, qué pasó con los judíos después del Holocausto. Europa es Europa. Pero nos hemos convertido en un problema, ya no somos una noticia, somos un problema. ¿Y qué le diría usted a Puigdemont? Que venga, que se entregue y que cumpla con la justicia. ¿Qué le diría? Que adelante con todo. Que el pueblo catalán está con él. Así de sencillo. ¿Y cuál es la solución, según él? Porque está visto que la independencia no es la solución. President, estem molt orgullosos de que encapçali la candidatura pel 21D. Vosaltres sabem estar a l'alçada de les circumstàncies. No esteu sols. Moltíssima gent a Catalunya que només creu que tenim un president legítim, que és vostè, el president Carles Puigdemont. Yo simplemente a la primera persona decirle que jamás he estado ni un minuto fuera de la justicia. Antes de que llegara, yo entregué un escrito en la Fiscalía diciendo que estoy a disposición de la justicia belga para resolver esta cuestión. Por tanto, que nadie tenga ninguna duda. No estoy escapado de nada. Hago frente a todas mis responsabilidades. לקראת סיום הרעיון, הנשיא המודח פוצ'דמון שולח דרכנו מסר חסר תקדים לממשלת מדריד. Estamos dispuestos a escuchar. Digamos, el itinerario de ser un Estado propio, que a lo mejor puede ser un Estado que tenga una relación confederal, federal, asociada con España o independiente. Y a pesar de todo, entiendo de sus palabras que la independencia no es la única opción que usted ve para el futuro y que se plantea la posibilidad de una federación con España o de una confederación. Es que lo hemos dicho siempre, hay muchas soluciones. Amplios sectores de su familia política siempre tuvieron un histórico vínculo con el Estado de Israel y con el pueblo judío en general, una cercanía muy especial. ¿Cuál es la relación entre el movimiento nacional catalán e Israel, el Estado judío? Cataluña, hemos visto a Israel, por un lado, un proyecto nacional y cultural muy parecido, una nación perseguida que ha tenido que proteger su lengua, que ha tenido que luchar contra grandes, incluso imperios, que han intentado neutralizarla y que tiene que luchar muy duramente para hacerse un espacio en el mundo, para hacerse respetar. ¿Cómo le gustaría ser recordado en la historia? Pero me gustaría, insisto, que lo que pase en Cataluña sea tan importante, de tanta envergadura y tanta importancia, que los actores seamos meras notas a pie de página. Lo importante sea la historia colectiva y que este país pueda finalmente poder ser lo que sus ciudadanos quieren. Y si quieren fundar un Estado nuevo, encantados. Es una decisión democrática. Esto es lo verdaderamente importante en la historia. Los demás, notas a pie de página. סופר קלאסיקו, סרטו של הנריקה צימרמן ושל הבימאי ערן בן שבת. הנריקה עכשיו איתנו, שלום. שלום, אסף. קודם כל, אי אפשר להתעלם מזה שהתקשורת הבינלאומית מחפשת אחרי פוצ'דמון, הנשיא הגולה של קטלוניה, והוא מוצא עצמו מול המצלמות שלנו. תראה, כנראה שלתנועה הלאומית הקטלנית יש זהות עם התנועה הציונית שנמשכת כבר עשרות שנים. פוצ'דמון עצמו הוא בעצם, הוא מאוד עוקב אחרי המודל הישראלי, ככה הוא קורא לזה. ובעצם הם באו לפה אפילו ללמוד את שיטת האולפן על מנת להפיץ את השפה שלהם, את השפה הקטלנית בקטלוניה עוד בשנות ה-80. והדברים האלה שהוא אומר לנו, והוא אומר לך מול המצלמה שלנו, הם כבר מעוררים הדים בספרד ובאירופה כולה עוד בטרם הרעיון הזה שודר במלואו. נכון, משום שיש פה בעצם בפעם הראשונה הושטת יד לממשלת מדריד. הוא בעצם אומר כאן, לא רק שהוא מוכן לאופציות אחרות, כמו שהוא כבר רמז, חוץ מעצמאות, אלא הוא מציע שיטה. הוא אומר,
אנחנו מוכנים לדון על פדרציה ועל קונפדרציה, שבסופו של דבר תמנע התפרקות של ספרד. עכשיו, הצופה הישראלי מסתכל על כל זה מהצד, על המהומה הזאת הנמשכת, ושואל את עצמו, מי הטובים כאן ומי הרעים? אסף, אין טובים ואין רעים. יש פה בעצם ויכוח פנימי ספרדי שנמשך מאות שנים, שהחמיר מאוד בזמן האחרון, ושלדעתי הוא חייב להסתיים בדו-שיח. ב-2005 היו 12% אנשים בקטלוניה שתמכו בבדלנות. היום יש 48%. מה קרה כאן? אני חושב שהיעדר הדיאלוג הזה, העלב המוחלט מצד מדריד לכל שיחה על העתיד, בעצם הביאה אותנו למשבר הנורא הנוכחי. טוב, מה שברור זה שהקלאסיקו בין ברצלון לריאל מדריד, שישוחק מה יומיים בלבד אחרי הבחירות בקטלוניה, יהיה מאוד מעניין, ואולי הצופה הישראלי יראה אותו קצת באור אחר לנוכח הסרט המצוין הזה שלך. אנריקה צימרמן, תודה רבה. תודה, אסף. עד כאן, התוכנית הראשונה של זמן אמת לעונה הזאת, הם מוזמנים להגיב בדף הפייסבוק שלנו וגם במייל. אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, ביום שני, מיד אחרי החדשות. לילה טוב לכם.